Buenas, bienvenidas a un nuevo video personal de mí. De yo. Pues espero se encuentre muy bien. Vieran de que como sean. A nosotros esto de siempre le venimos a hacer como la propaganda aquí de la mujer. Y a nosotros como que nos gusta más el otro lado, porque se escucha hasta menos el ruido de los carros y todo. Pero ahorita está ocupada, son una parejita que de aquí estoy viendo que están ahí bien abrazaditos. Está agarrando fuego el cañal. Por de verdad, se están valorizando. Es bien incómodo, la verdad, porque es algo público. No, y fíjate, va, que digo yo, va. O sea, por una cosa es que, o sea, normal que se estén besando, va. Pero así también como es la gente, ha de pensar que otra cosa están haciendo. Pero es que ya está bien, va, que uno con la pareja se dé un beso así, pero de esos besos apasionados, no, tampoco. Porque, o sea, como no crees que hablen, tampoco te vas a estar dando un gran beso apasionado. Un beso de piquito sí, va, pero hay cosas que sabes que no los puedes hacer delante de los niños. Pero bueno, les quería hablar de ya se me olvidó el tema. No, que vieran que cómo se llama, que quisiera empezar como ir al gym y todo, pero vieran que a mí me da como pereza. Incluso, ¿saben? Compré una bolsa de semilla grande. Porque dije yo, si me da hambre voy a empezar a comer semilla. Pero no me gustó. No me gustó para nada. ¿Será que la ¿cómo se llama? La semilla así de maní, la dulce, será... No, esa no, porque dulce siempre la misma cosa, ¿eh? Supuestamente dicen que las semillas de marañón, entonces, pero la semilla de marañón tiene razón porque sustentan bastante. Sí, pero fíjate que esa que compré tenía esa de dulce, tenía maní y tenía pasas. Las pasas no me gustan. Jenny, usted si no, bueno, yo sé que es un video personal, ¿verdad? Pero para ayudarle ahí a que el tiempo avance. Si usted no estuviera en el canal actualmente, ¿cree que usaría bikinis? Sí, pero no así, sino que de una sola pieza. Porque es como que antes del canal ya como que me había animado ahí a ocupar. Es que no sé, a mí me da mucha pena, pero es por lo mismo, porque la gente se le queda viendo raro a uno porque se pone bikini. Y es porque no, o sea, como que no se habían acostumbrado aquí, va, porque en otros países... Es de lo más normal. Ajá, yo veo que en otros países está bien chiquito los que andan y todo, pues, pero acá es que muy feo. Incluso saben, como en los videos anteriores he estado ocupando de los más chiquitos hasta acá, ¿va? Entonces hoy que me puse esto hasta arriba, siento bien rara. Siento como que se mueve. Los hombres cuando nos ven así dicen calzón de boxeador. Ah, está. Calzón de boxeador. No me dijeron, me dijeron una vez. Qué buena se ve la Tati ahí, me dijeron. Pobre. Pero va a creer que a mí me dijeron lo mismo de usted también. Pero a mí me dijo, va. O sea, que dicen de que usted antes, que yo no la conocí más antes. O sea, yo sí he visto el cambio en usted. Porque, o sea, mire, no es que yo le doy comida a usted, pero de repente usted tiene sus ingresos, vaya, y lo que gana hoy, por ejemplo, ya, si de repente tiene un antojo, se va a comer algo de repente. O sea, yo, y he visto lo, como que ayer le estaba diciendo yo en el video, de que está bien gordita de la cara. O sea, y yo la veo en los videos anteriores, cuando recién inició, yo la veo, yo la observo. Obviamente todos tenemos un cambio, todas evolucionamos. Pero sin embargo, usted tiene una figura bonita, muy bonita su figura. Es que no sé, o sea, pero yo he visto una que es bien bonita, la cinturita, va, pero es de genética. Es que todos así como que tenemos algo distinto. A mí, ¿cómo se llama? Yo la verdad que yo en un futuro como que quisiera hacerme la lipo. La lipo, no, pero fuera la única que me hiciera. De ahí para allá no me pusiera ni nalgas ni pecho. Nada, solo eso fuera lo único. Porque no sé, yo siento de que las que tienen así esa cinturita y grandes caderas, todo se les ve bien. Los vestidos, los pantalones. No, pero usted también, porque, o sea, uno se acompleja porque usted tiene un cuerpo bien bonito. Ah, pues sí, no le terminé de contar. Me dijeron, miren, ay, la Jenny, qué buena se ha puesto. O sea, y yo, ay, sí, le dije, yo estaba más gordita. Y fue donde yo empecé a ver como que los videos, o sea, donde entró y todo. Y sí ha cambiado bastante. Y en realidad, a mí personalmente, aunque no es nada mío, solo es mi compañera de trabajo y todo. O sea, yo me sentí como que halagada que me lo dijeran a mí. Y ahora usted, no sé cómo se va a sentir, ¿verdad? O sea... La verdad es que
la forma en que lo dice, no sé. La verdad es que si me dijeran, qué bonito te has puesto, qué bonito tu cuerpo, pues, pero igual. Se ha puesto más rica, dice. Pero así, como se veían extraños que digan eso. Pero es que sí, la verdad que he tenido un gran drop up, como dicen. No sé cómo se pronuncia. Pero sí, o sea, yo he visto como fotos y todo eso del año pasado y he visto que sí, he cambiado un montón. Incluso hasta mi papá me dice que me he puesto bien gordita y así va. Incluso me dice, vos sabés qué has hecho porque está más gorda, me dice. Y se me queda así, viendo así. Y me dice, y él es el que me dice, Jenny, anda al gimnasio, te estás poniendo bien gorda. No, vieran que quiero ver los 15 años de mi hermana, andaba con un jeans, aquellos acampanados, vean, que llegan hasta acá, el tiro alto. Y es que no sé qué onda, porque a veces como que se me hincha el estómago, como que me... O sea, incluso ayer así andaba, así, con una gran panza, como que era embarazada. Pero es que no sé por qué, quizás como tengo como así como gastritis, entonces siento que eso hace que a veces el estómago se me hinche. Y ese día no andaba así, justamente andaba toda mi familia en la casa y yo decía, van a pensar que embarazada, porque o sea, cabal se me miraba la pancita, pues todo, y yo iba a decir, pero era por eso mismo, y yo decía, puchica, van a decir que quizás embarazada estoy, pero no, o sea, es como que me pasa siempre eso. Entonces estaba yo así, miren, parada, así estaba, y mi primo me toma una foto y me la manda y me dice, que estás embarazada, me dice. Yo, ay, no molestes, le digo yo. Pero una porque estaba toda así y otra porque andaba listón. Pero es algo que a todas las mujeres nos pasa, incluso estaba viendo como en TikTok así. Si saliera embarazada en este momento de su vida, ni modo, me toca. No, la verdad es que porque estoy estudiando me afectaría mucho. Sí, más que quiero empezar a... quiero entrar a un curso de repostería, fíjense, porque para poder hacer pasteles. Yo no me acuerdo, le conté a una muchacha que nosotros no podíamos cocinar. Y me dijo ella que cuando fueran las recetas de cocina ella nos podía ayudar. Sí, porque vieron que es que nos puede... Miren, la verdad es que yo puedo cocinar, pero siento de que a veces mientras estamos grabando como que no podemos hacer las cosas como lentamente, como decir, como cuando vos estás cocinando y te... Pero las torrejas, Jenny, que no eran la gran ciencia, no pudimos hacer. Yo nunca había hecho torrejas. Ni yo. Y nos las comimos calientes y eran heladas. Crean. No, pero pensé que a mí como que nunca me he puesto mal del estómago. Porque para el 31 de diciembre... ¿Cómo se llama? Dicen que el agua con chocolate no se puede tomar, porque es como que agarra, flojera. Y vieran que yo ese día andaba con una gran calora. y fui donde la familia de un primo, ¿va? De la abuela de él. Y ¿cómo se llama? Y les pedí un vaso de agua. Y me dicen, ¿quiere chocolate con pan? Me dice, bien, le digo yo. ¿Y cómo se llama? Y me dieron... Y después todo va a reírse de mí. Te tomaste las dos cosas. Sí, les digo yo. Te va a agarrar flojera. Vas a andar más noche que no lo aguantas. Y qué puchicas, para nada. No sé, a mí no me agarran esas cosas. Sobre todo porque quizás mi estomaguito ya está acostumbrado a comer mucho desorden. Incluso hoy he estado comiendo mucha pizza porque la Tatiana me está dando pizza todo. Eso siempre que venimos para aquí. Pero... sí, la verdad es que necesito como que bajarle a la comida. Incluso, saben, tengo mucho de no comer pescado. Para los que han visto mis videos saben que a mí me encanta mucho el pescado. Pero una vez que pasaron ahí vendiendo ahí por la casa, o sea, yo como medio escucho pescado, lo compraba, ¿va? Incluso podía pasar comiendo pescado dos veces a la semana. Y compré, ¿va? Pero saber que traía el pescado, quizás ya estaba... yo no sé, pero lo sentí tan feo. Y cuando comimos pescado ahí en la casa que nosotros hicimos, que la crisis... Ah, está bien, bueno. Vaya, pero ese, o sea, saber que él le tenía y lo sentí tan feo, fíjense. Y desde esa vez ya no comí pescado. Yo miraba el pescado y a mí me daba como cosita. Incluso ahí tengo unos todavía en la refri porque siempre los tengo. Y nada, o sea, no me daban ganas. Hasta hoy voy a volver a comer pescado, pero porque sé que me lo van a hacer y va a estar bueno los primeros días. No me quiero imaginar cómo va a venir el pescado, porque se acuerda que la vez pasada nos dijo que era grande el pescado.
Y ahora me dijo que era chiquito, pero solo 2 horas me le bajó. Así que nos vamos a ver en el próximo. Bye.